We'll be right back.
Producciones del Montón presenta Por un puñado de juegos. Una tortura retro con Raúl Montón de Punisher. Hola, muy buenas noches a todos. Esto es Por un puñado de juegos. Un saludito de un servidor, de Raúl Montón, de Punisher. No hace falta que haga voz de announcer latinoamericano, ¿verdad? Me puedo quedar con esta, porque si no tendría que estar haciendo toda esta voz siempre en el programa. Y es un poco coñazo, sinceramente. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a ese tan prometido programa de los miércoles, que se hace con la única intención de que os podáis suscribir al otro, ya sabéis, para completar la cuota de Twitch. Pero bueno, de todas maneras vamos a intentar pasar unos miércoles bien divertidos, bien entretenidos. Hoy arrancamos
con un pseudo especial automovilístico de nuestro querido Spectrum para todos menos para Canon. Vamos a ver qué juegos de coches más destacados y algunos que seguro no suenan de nada tuvimos en Spectrum. Así que a conducir como papá con el Spectrum 48 y algo de 128. Vamos a empezar por el más antiguo de todos los juegos de Spectrum. Este que nos venía en la caja. En la caja del Spectrum, que venía la caja de Investronica, tenía varios juegos de Ultimate. Y entre los que venían de Scion estaba este Checkered Flag, que es seguramente el primer juego de coches que catamos la gente que tenía Spectrum. Esto es de 1983 y sí, es muy básico, pero tenía que ponerlo. Vamos a ver. Vamos a elegir el calzoncillo. Silverstone. Aquí podemos elegir coche. Pam, 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 que más o menos son lo mismo. Ahí tenéis, es una burla de los coches de Ferretti por Ferrari, McFaster por... ya no me acuerdo, mala memoria. Y aquí tenéis el juego, vamos a ver si sí, parece que tiene audio. Coñazo de audio. Como veis, la pantalla ocupa. Esperad, vamos a ver instrucciones. Necesito las teclas, por favor. Yes, the instructions. He dicho demo. A ver, voy a poner la demo. ¿Por qué no? Así iremos más rápidos. Vamos a ver cómo pilla las curvas. ¿Veis? Tiene marchas, se calienta el coche, pero como primer juego de coches, a pesar de tener obstáculos en el suelo, las curvas están bastante bien, se mueve relativamente rápido, no hay coches. Sí, así como suena, es un warm-up básicamente en unas cuantas pistas, así que es casi lo mismo que poner demo. No, no, el bot. Bot. Este. El primero. Y tal. Vamos al segundo juego lanzado el mismo año. Y un poquito, no sé, distinto. Es este Speed Duel de Lecatronics. Joystick. No. Venga. Shift, joder, con las teclas. ¿Por qué dije nada? CS Space Z. CS Z. ¿Cómo cojones? ¡Ay! ¿Qué? Venga. A. 1. ¡Menuda hostia! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Por favor! Madre mía. Tenía que haberle dicho que sí al joystick. ¡Ah! Ahí está, con cursores. Venga. Acelera. Ni con esas. No, no era cursores. Joder. Encima teníamos vidas. No lo perdáis. Bueno, tampoco hay que detenerse mucho en estos juegos viejos. Para 1984 teníamos uno que en su momento fue considerado todo un clasicazo. Ya las cosas empezaban a tener una mejor pinta.
Aquí tenemos este Full Throttle. Que tuvo incluso una segunda parte que pasó absolutamente desapercibida para todo el mundo. Interface 2, que siempre sabemos qué teclas son. Y 4. Fijaos aquí, tuvieron la osadía de poner como 50 motos. Esto ya se mueve rápido. La sensación es bastante buena. El sonido dentro de lo que da el 40 hecho también está bien. Pero dudo mucho que logre alcanzar una de las tropecientas 39 motos que hay delante. Ahí empiezan a venir. Ahora, eso sí, no esperéis que tengan inteligencia. No va a ir a por mí esas cosas, pero bueno. Parece que aparezcan y desaparezcan. El flicker es importante. Pero bueno, como digo, 1984, este juego era considerado toda una maravilla en su época. Y uno se da cuenta de por qué. Bueno, ese es el Full Throttle. Situarme esto para poder leer las cosas. Las motos sí son fantasmas, como decíais. Ahora tenemos la que fue la primera conversión de una recreativa para de coches para Spectrum. El Pole Position, que la verdad yo lo recordaba mucho mejor. Esta semana cuando me estuve pegando unas partidas me quedé un poco Pero sí, es lo bueno es que es más jugable, o sea, es menos rápido que la máquina, lo cual le hace más fácil avanzar. Prepare to qualify. Sensación de velocidad no existe, por lo menos hasta que tropezamos con el resto de coches. Sí tiene más coches, pero tan lejos. Ahí viene, ahí pasa uno. ¡Miau! ¡Ay! ¡Socorro! No me acordaba, tenía que cargar la otra versión. Bueno, ¿qué importa, verdad? Es... Tengo por aquí separados, ya sabía yo que por algo estaba separado el Pole Position. Porque esa que acabo de poner se resetea cuando adelantas un coche. No está mal, ¿verdad? Y hace cosas raras la pista.
Esta es de Atari Soft, pero en realidad está hecha por la peña de Just Gold Ocean. A ver, es que este es un poco mejor que el otro. Y desde luego no se va a colgar a la delantera del coche. Igual se cuelga. Pues no recuerdo que me pasara eso. Muy buenas, Roster Cowboy. Saluditos a todos los que vais viniendo por aquí. Venga, ahora vamos a ver el que sería el primer juego en 3D. Esto es de 1984. El Pole Position también era 1994. También lo era el Full Throttle. Esto se llama Rally Driver. En fin, la música. Olvidemos si la música es apropiada o no. Vamos a ver. Ahí. Este, lo que tiene de bueno es que hay que tomar desvíos como si estuviéramos en un rally de verdad. Y me los como todos, porque la manera de girar de esto es infame. Bueno, ¿sabes qué? Voy a pasar del envío. Se la puedo hacer un poco mejor. Bueno, intenta tener un scaling. Ahí viene una curvita. Pero se va el cabrón. Ahí está. Ahí nos ven las indicaciones del... ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Acabo de chocar con una vaca! Joder, pues por lo menos intentaron hacer realista el tema. Como la vaca de Hard Driving, pero muchos años antes. No sé cómo cuerno girar, no tengo ni idea de cómo girar. Bueno, pues no estaba tan mal, ¿verdad? Ahora fijaos en este, que es muy curioso. Francés. ¿Por qué digo que es curioso? Por la manera en que se desplaza la pista, ya veréis. Casi parece que muevas la pista en vez de mover el coche. Teclas, a ver. Básicamente QA. Y... ¿dónde está la I? BN. BN puede ser. CB. Sí. Está bien. CB.
Mira la pista. Es una locura esto. Se va más. Como curiosidad para enseñarlo la pista, porque es absolutamente imposible jugar en esto. Bueno, innecesario mostrar más de este. Bueno, ahora ya las cositas empiezan a mejorar. 1985. Esto es de Smiths. Se llama, como habéis visto, es Super Champs. Es una especie de Enduro Racer prehistórico. Vamos a ver con qué tecla funciona, porque ni instrucciones me han dado muy cabrones. Cursorcillos. No es más rap, no es más lento que el Low Run, ¿eh? Sí, la moto como que le queda un poco pequeña al conductor, ¿verdad? Sonido, la chicharra. La famosa y conocida chicharra del Spectrum. Parece una Vespa. Bueno, ahora sí las cosas empiezan a aparecer, empiezan a ser serias. ¿Por qué? Porque ahora entra... No, este no. Ahora entra a escena un agente que eran unos maestros a la hora de programar juegos de coches. Y este es el primero que hicieron. No, no solo Ocean, sino los señores del Walk Le Mans. Este es el Nightmare Rally, que es una locura, es una más o menos copia de una recreativa. Marcha automática, por favor. Mancor, me gusta Mancor. Este tiene cosas muy locas. Ya veréis, mira, por ejemplo. Ahí, tengo que coger. Entrar en esos espejos. Ahí está. ¿No? No eran los espejos. ¿Qué eran, macho? Marcha atrás. No, mira. Hay algo, no sé qué es, que me pone el coche cabeza abajo. A ver si lo encuentro. Cuando digo cabeza abajo, digo que invierte la pantalla. El juego en el que está inspirado es una recreativa que
Seguramente se hizo en España. Yo seguramente porque no está muy confirmado, pero la placa era de Techfree. El del Bugi, exacto. ¿Verdad que tiene cierto parecido? No es clavado, es como una de esas adaptaciones libres que hacía Ocean sin pagar un duro. Más o menos la carretera está un poco más marcada, pero es curioso que no haya pista. Es casi un juego de conducción de mundo abierto. Bueno, ahora viene ya el primero serio. Serio a nivel de maravilla. Pero tengo que abrirlo. No, no. 128. Por favor, no voy a cargarlo yo en modo. Pues parece que lo voy a cargar en modo 48. Aquí tenemos el Super Hang-On. O Super Hammon. Esto ya es otra cosa, señores. Atención a la hostia que va este juego. Claro, uno lo analiza bien y no es que tenga tantos frames, pero por si se juega bien. Y además se preocuparon de hacer la moto de color. El horizonte se mueve, tienen varios colores los letreros. Está convencido de que este tenía versión de 128, pero... carga todo de golpe. Pero mirad qué maravilla ya. Ya vamos a llegar al Rubiño Cucaracha que está diciendo por ahí. Pero fijaos que los estoy poniendo por orden de tiempo y obviamente los jueguiños de Zoskia de coches van a ser los últimos en salir. Pero esto es de 1986. No está nada mal, pero nada mal. Vamos a ver algo que intentaron hacer un poco distinto, pero... no sé, para mí que quedó un poco raro el invento. Es el Tether Racer, aquí un original perfectamente salido de copión. Que alivia el sonido, ese sonido te alivia. Mi perra va a ponerse a ladrar pensando que es la ambulancia, como vuelve a escucharlo otra vez. Ocho. Venga, vamos a poner Kingston en el joystick del emulador. Ahí está. El Tete Racer del Valencia. Mirad qué cosa más rara. Venga, dame el verde. Juan, cuerno del acelerador, macho.
si es que logro cambiar de marcha. A ver. Me gustaría saber cómo acelero. A ver. Izquierda, derecha. Freno. Acelero. ¿Cuál será el botón de...? A ver. One second. Si pongo así, a ver. Está gripada así. Venga, ahí. Ahí está. Con el joystick de toda la vida. Ahora me falta saber cómo un cuerno cambia en marcha. ¡Oh, qué mareo! Parece un simulador de vuelo. ¡Madre mía! Esto es de Digital Integration, que yo no sé si os acordáis, pero su punto fuerte es los simuladores de aviones. Así que habrán dicho, vamos a hacer un simulador de motos que con el motor del F-16. ¿Cómo se saltan los caracteres ahí cuando giramos la curva? ¡Por Dios! Estoy esperando que me vengan los cazas por detrás. Por lo menos de momento no me he caído. Y ahora va la hostia, ¿verdad? Sexta marcha. Joder. Pensaba que no había más. Pues he puesto una moto de 80 centímetros cúbicos. Sí. Esperando para que termine otra. Sí, Black Soulska. Tenía el famoso Lenslock, lo que me ha costado lo suyo encontrar una copia que estuviera craqueada sin el Lenslock. Pero mira, no me he muerto pillando la curva en sexta. Aquí uno de mis juegos preferidos. Este es divertidísimo. Divertidísimo. Y tiene una música. Vamos a escuchar un poco. Famosa rutina de cuatro canales del señor David Whittaker para 48K. Aquí vamos a optar por la perspectiva lateral. Vamos a manquear con este. Venga, arriba la moto. Luego no había juegos de Android y tal que se parecían a esto. Mirad lo que son las físicas. A mí, en su momento, me impresionaba muchísimo este juego. La hostia. Eso tendré que volver a subirse a pie. Cualquier día tengo que probar las otras versiones, la de Amstrad y la de Commodore 64.
Pero este es de esos juegos de serie barata que, madre mía. Sí, era vista lateral todo el tiempo. Grass tracking. El grass tracking ese. Reloj es un cabrón, sí. Oh, time out. Nada, es muy divertido. Es muy divertido, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, ya nos vamos a 1987 y seguimos con la segunda conversión de Sega. Que la verdad también se lucieron. El Enduro Racer. Juega RAL como la copa de un pino. Con la música se podrían haber esforzado un poco más porque está hecha un canal. Pero... menudo graficazos. Este siempre me acuerdo de la versión de Commodore, que tiene un cabezón el tío de la moto. Este sobre todo, si bien es cierto que es más lentillo que el original, la suavidad que tiene este juego. Pero bueno, la música, la verdad que parece sacar una gramola. Pero la pusieron. Activision solían ser los que mejor solucionaban las conversiones, sobre todo si eran de Sega. Eran todas bastante decentillas. Luego veremos su Power Drift, que también es bastante meritorio, y más teniendo en cuenta lo que era la recreativa. Las subidas, las... Y yo manqueando como siempre. Este tiene una versión bastante chula en Atari ST. Lo más cerca de la recreativa, porque además no tuvo conversión a casi nada. Tiene la versión de Master System, que es una cosa extraña, porque pasaron el juego isométrico. Encima la versión de Master... que se distribuyó en Europa, estaba hecha en tarjeta y tenía menos memoria que la japonesa, que era en cartucho, entonces tenía menos recorridos. Desastre, un desastre. Ahora vamos a ver uno curiosete, porque venía gratis en una revista, venía en Jules Sinclair, y era un juego de Ocean, que no sé si lo tenía previsto sacar Ocean.
Y lo desecharon y luego se lo regalaron a la peña de Hugh Sinclair. No sé exactamente qué pasó. Era este Road Race, que es casi casi una versión moderna del famoso Enduro de Activision para Atari 2600. Casi casi, la verdad que se parece mucho. Combinación de algo con algo. Bueno, esto en realidad era a título de curiosidad, como ya soy muy manco, pues nada, cambio. Venga, aquí tenemos otro pedazote de conversión que viene de la mano de Elite, que también hacía las cosas bastante resultonas. Pero espera, que quiero poner el de 40, el de 128. Vamos a cargar el de plus 3. Ahí está. No sé qué tecla me está pillando, no tengo ni la más remota idea. El buggy es un poco grande comparado con la recreativa, pero queda muy bien porque tiene esa animacioncita, tiene los colores. No sé por qué narices. A ver, vamos a ver si me deja definir teclas. Me está hartando este tema ya. A ver. Voy. Carga. Sí, va a ser mejor que me ponga a... No. Producciones del Montón presenta... Liándose con los juegos. Vamos a ver, si quiero bajar, no quiero jugar directo.
¿no? Si le doy a play. A ver, instructions. A ver, CXT PL. Ahí está. Venga. Venga. Ahí viene el túnel. Por supuesto, la versión que es casi perfecta es la de Amiga, pero bueno, esta no está mal. Con el traqueteo del buggy queda un poco despistado, que no es precisamente rápido. Muy bien, Amado, nos vemos el viernes. ¿Verdad? Es más lentorro de lo que de lo que uno recuerda. Bueno, ahora tenemos a dos que la verdad es que pasaron bastante desapercibidos. Forman parte de los lanzamientos de Titus y yo diría que son los mejores juegos que sacó Titus para Spectrum. Desde luego mucho mejores que sus adaptaciones del Wild Streets y ese de los caballeros medievales. Estos quedaron bastante resultones, los tres juegos. Vamos por el primer, Crazy Cars. Titus alias Titus Presents. Titus Magnificus. Yeah. Estos están bastante bien. No se prodigaron nada en Spectrum. Yo creo que sacaron esos 4 o 5 iniciales. Pero fijaos que hubo hasta una beta del Crazy Cars 3 que tengo por ahí, que la verdad es que es muy impresionante. Ya tuvieron esta intención de sacar el Crazy Cars 3. Rápido es, como podéis ver. Un poco vacía la pista y el coche va como flotando un poco, como esponjoso, ¿verdad? Buenas, Tacopanza. Buenas a todos los que estáis por aquí. 24 personitas viendo como un inútil juega a juego de coches. Un poco más de color no le habría ido mal, pero la verdad es que rápido, suave. Hasta os diría que es más manejable que la versión de 16 bits. Thank you.
lo bueno es que no te pegas hostias que te destruyan el coche, lo cual es un detallazo. Mira, ya voy por la fase 3. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con el Crazy Cars 2? Pues que rizaron el rizo, señores. Mirad esto, por favor. Primer juego de la historia en el que nos puede parar la policía. Mucho antes de los Need for Speed. El giro sí es un poco raro. Pero mirad los efectos de sonido. Ahí lo delante, pero seguramente va a venir por mí. Aquí sí se destruye el coche. Además, fijaos que suena en estéreo. Viene por un lado el coche de la policía y se va acercando. Eso me encantaba. Si el giro hubiera sido un poco mejor. Este, se va mucho. No es el mejor de los que pondré hoy a M2. No. Pero está muy bien. Bueno, luego, como voy por orden alfabético, pondré la versión del Crazy Cars 3, la beta. Ahora tenemos el Fire and Forged, que era básicamente esto, pero con coche que disparaba. O sea, era un Road Blasters, y el mismo motor casi que los anteriores, más rápido, más jodido. No vale la pena ni sacarlos más. Ahora vamos a ver una variante de una película que la verdad que estaba bastante bien. Aquí tenemos el Live and Let Die de la película homónima de James Bond. Sí, esa con la música de Paul McCartney. Live and Let Die, que por desgracia no está en el juego. Parecido al otro, pues básicamente lo mismo, pero en lancha. Jodido como el solo. Vale, disparar todo el puñetero rato. Historia curiosa de este juego. Este juego es... El original es en Amiga. Se llamaba Aqua Blast. Y lo compraron y lo convirtieron en el Live and Let Die. Aquí viene el primero, que no más, no con menos mérito, juego
del Nigel Mansell. Nigel Mansell World Championship. No, me equivoqué, es Grand Prix. Ahí está. Este salió por Martek. Y bueno, es uno de los primeros juegos, si no el primero, en que se intenta que el tema de la Fórmula 1 tenga una serie de cosas realistas que no tenían antes los juegos de Fórmula 1. Además, fijaos, Full Length Grand Prix. Qué largo suena eso. Se podía salvar la partida, así que tela. Mirad lo que es la... Tiene telemetría, tiene... Vamos a ver. Ahí. Hombre, Canoncito, mira, mira el coche. Es tuyo. Primero juego que toqué en Amiga también este. Mejoraban especial el sonido, los gráficos no crees que eran muy allá. Pero los derrapajes del coche, madre mía, cómo se escuchaba. Y las hostias. Uy, madre mía. Ahí está. Y ahora el que habéis estado esperando todos. No, mentira. Absolutamente nadie ha estado esperando esto. Pero había que ponerlo. Aunque creo que ya lo puse otro día. La música molaba. Y se podía cambiar el tráfico. Tendría que entrar Bruno, pero este no creo que le defienda ni Bruno. Pero yo jugué a este y me lo pasaba relativamente bien. Los gráficos son muy buenos, pero va a 3 frames. Sensación de velocidad no existe. Es más, vamos a hacer algo. Vamos a acelerar la velocidad del procesador. ¿Qué? ¿Por 4 o por 2? Vamos a ver por... A ver. Hombre, así se parece el on-run. Pero la música no. A ver. No. Por 2. Ahí está, ahí tenemos un run. Ni así. Bueno, había que ponerlo. Ya sé que lo puse otro día, además. Ya en... Ah. Siguiendo con la estela de coches que disparan y matan gente. Aquí tenemos este...
Overlander, velocidad normalita, venga. Que tiene una pedazo de música. Justo el Turbo Sprint no voy a poner, porque es un simulador, no sé, de narcotraficante o de policía o... ¿Cuánta pasta tengo? 1000. No puedo comprar nada. ¿Misiles? También por lo de disparar motoristas, decís por ahí. Otro muy curiosón, en el que podríamos decir eso de... Yo para ser feliz quiero un camión. Otro de élite, y está bien. Está chulo este. Super Trucks. Este fue uno de los últimos juegos que programó la gente de Gargoyle Games. Los de cosas raras como el Tyrannoc o el Scooby-Doo. Yo para ser feliz quiero un cambio. Pero no hostiarme tanto contra los que pasan por la carretera. Desvío, desvío, hombre, a lo home run, mola. Un home run a camionarros. Venga, estamos en 1988 y casi todo lo que ya sale a partir de ahora es bueno. Sí, señor, es bueno. ¿Para qué vamos a decir lo contrario?
¡Ahí va la bestia! ¡Yudi! ¡Qué cabrón! No, que me voy a hacer... Me voy a hacer a caminar por lo menos una vez por semana o dos. Además de caminar con los perros todos los puñeteros días. Qué conversión más buena. Y eso que la máquina de Konami es una maquinota, ¿no? No es una cosa fácil de convertir. El Burning Rover que vimos cuando hicimos el programa de GX4000, en el programa de los viernes, era el Weekly Mans en un inicio y se nota. Rápido, no llega aún a esos juegos de los rusos, pero era un flipe para nosotros ver esto en el Spectrum. Además que no tuvimos conversión a 16 bits, así que realmente esto era lo mejorcito que podíamos, a lo que podíamos jugar. Estoy comiendo la gente más de lo que quisiera. Sí, se puede jugar fluido. Se puede jugar fluido, pero no se puede jugar tan fluido como a este. Ahí está. ¡Otra vacilada! Con digitalizaciones, con que es acá de chorra tremebunda de la peña Ocean. ¡Ese túnel! ¡Ese túnel! Es que todo está bien hecho en este juego. Encima, usa todos los canales de sonido, los de 48 y los de 128 al mismo tiempo. Es... ¿Qué podemos sacar de este ordenador? Pues vamos a usarlo absolutamente todo. Me
queda un turbo, pero si no viene este fulano. Continuaciones y todo, eso es lo que molaba. Y ahora, venga, a por el fulano. Impresionante esto. Encima aún se molestan en tener diálogo así en los lados. Bueno, pedazo de juego, señoras y señores. Pedazote de juego. Aquí tenemos otro extrañote. Y con versión de 16 bits, nada menos. Era uno de los juegos de Accolades. El de Cycles. Otro que se va un poco en la moto por donde le salen los cojoncillos. ¿Qué es? ¿Protección o qué? Vamos a ver. Pues parece que sí. Oh, bueno. Venga, vamos a ver cómo se mueve a 3 frames por segundo el hard driving. Si os parecía lento Long Run, esperad a ver esto, muchachotes.
Este iba mal en todo, en Mega Drive, en... Le podían haber sacado las texturas, no sé, a lo mejor había ganado algo esto. Bueno, pero, este lo que tenía el cabrón es que si te ibas de la pista, llame a la hostia. Venga, ahora otro con mucho mérito y que... La verdad es que cuando lo probé ayer me enganché un buen ratito, porque no está nada mal. Sí, el hack de la versión de ChipFX va bastante mejor. Bueno, el de Saturn va bien, ¿verdad? Este es, junto con el Galaxy Force, yo creo que habrá sido la recreativa más complicada de convertir. Y bueno, este por lo menos es suavecito, el coche gira un poco raro. Pero fijaos que estamos hablando de unas bestias de recreativas. Y que bueno, que salga algo más o menos jugable, tiene todo su mérito. Y este lo es. Fijaos que os diría que es menos brusco que la versión de Amiga. Sí, le metían muchos cojones para hacer esto, pues. Es no achantarse ante nada, porque... Madre mía. Es una placa de... System 24 era esta, System 16. Y... Venga, vamos a hacer la conversión de espectro. Con dos cojones. Fijaos que esta me parece más meritoria que el Galaxy Force. Y yo creo que les quedó mejor. Claro, la versión de PC Engine está mejor, pero... Oye. Que nada mal. Pero nada mal. Hablando de cosas meritorias... Estamos en 1989 ya, ¿eh? ¿Cómo cambia... cómo pasa el tiempo? Señora y señores... Aquí una super maravilla, lo cojas la versión que cojas. Y punto. El puñetero Stunt Car Racer de ese genio que era Don Pete Cook. ¿Por qué puse poco? Yo que sé por qué puse poco. Ni idea porque puedo tampoco. Este iba de vicio en el Amiga 1200. Tenía la velocidad justa para poder jugar. Pero igual, esta versión de 48 está
Muy bien. Sí, la media 500 es cañoso, cañoso, cañoso. Pero ese pelín de suavidad que le faltaba en 1200 queda del todo compensada. Mirad aquí. No está nada mal esto para 48, ¿eh? Comparadlo con el hard drink que acabamos de poner. Pero es que es a este hombre, a Pete Cook, le tiraba a hacer maravillas en 3D. Acordaos del Tauzetti, del Academy, del Room 10. Es un poco floaty, pero aún así, joder, estamos jugando a una velocidad razonable, a un juego de coches en 3D, en un Spectrum. Es jugable. Kapumba. Qué chulo el humo. Ahora, este que os voy a poner aquí es curioso, porque se nota que intentaron hacer algo distinto. De hecho, lo repitieron con dos juegos. Este es de Bombmaster. Mirad lo que es esto. Es extrañísimo. El problema es que tiene una detección de choque pésima. Lo mismo pasa con otro de coches, que es el Twin Turbo V8. Pero mira que la pista es hecha completamente en 3D. Hay un árbol en medio, mira, parece Asunción. El sonido parece el de un avión, el que se escucha cuando vas dentro. ¡Es rarísimo! Es como una especie de, no sé, de enduro racer mezclado con hang-on, porque hay saltos ahí. Pero la verdad es que me gustaba más este, que es de los mismos. Twin Turbo V8. Ya que musicaza en 48. Te desvías más. Es. Pero queda aparente, ¿eh? Uno ve una pantalla así y dice, joder, qué bonito. Pero luego, no se puede jugar a nada. Es que no se puede jugar a nada. ¿Os acordáis que os dije que el Full Throttle tuvo una segunda parte? Bueno, aquí la segunda parte, que más valía que no hubiera existido. El hecho de que saliera por Zeppelin Games ya os puede dar una pauta de que... ¿Contra qué he chocado? No sé. Sigue habiendo las 50 motos.
pero no parece un juego de la misma época que el Chase HQ y eso, ¿verdad? Tenemos una de esas conversiones de Amiga a Spectrum. El Lotus, que oye, no está nada mal. Hasta las músicas están curradillas. Supliendo la falta de botón en Spectrum. Y la pantalla partida, que también tenía en Amiga, pero eso era para conservar la opción de dos jugadores. Nunca entendí por qué no pusieron en pantalla completa cuando uno jugaba uno, pero bueno. Claro que se puede jugar a dos. Siempre se pudo jugar a dos, Chesaes. A los Lotus. He hecho, a ver. Fijaos que tiene las músicas, pero aquí es como si hubieran dicho, vamos a hacerlas todas, pero luego no están en el juego. Ahí tenés. Mira, ¿ves? Solo va a correr uno. ¿Ves? Ahí está. Pantalla partida a dos jugadores. ¿Qué tal? En Amiga no tenía mucho mérito esto, pero la verdad es que en Spectrum, yeah. Aquí otro de esos juegos que no conocéis ni de coña. El Professional Go Kart Simulator, que es una especie de Power Drift de pobres. De Zeppelin, como no. Tanto verde no se distingue nada. Como... ¡Oh, la hostia que me acabo de dar! Fijaos que me he puesto a mirar un momento el chat y... ni me había dado que me estaba comiendo un letrero. Yo no distingo nada. Yo no sé vosotros, pero yo no distingo un pito. Ah, mirad, este,
ninguno de vista aérea, no hemos puesto ningún juego de vista aérea, venga. También de Mastertronic, pero este es curioso. Quiere imitar al Supercars, que por cierto también salió en Spectrum. ¿Por qué es el Supercars? se llamó Super Stock Car. Ah, no, es que me ha cargado uno que no era. Yo he cargado el Supercars. Ya pondremos la copia. ¿Qué es eso que os he dicho? Pues pasable la conversión del Supercars. Más o menos igual a la velocidad de la Amiga, porque los primeros coches iban así. Luego cuando uno mejoraba el coche, aumentaba la velocidad de todo. Física de pista de patinaje, sí, pero a mí me molaba en esa física. Se llegaba a dominar bastante bien. Te pasaban más derrapando que corriendo y como en Amiga también los efectos sonidos se comían la música, escuchaban más allí que la música. Sí, es lo que digo, que se come el canal, entonces, bueno, es más que otra cosa, y en Amiga pasaba igual. Meta, ¿dónde estás, Meta? Ahora tenemos la versión en color de esto, que es el que os quería poner. Que oye, no está nada mal. Así en colorinches. Bruscote, pero bueno, el color compensa. Y uno del que seguro no tenéis buen recuerdo, pero la verdad es que está mucho mejor que el primero. Si hasta tiene el Turbo Run, señores. Venga, vamos a girar disco. Cara B del disco. Cara B del disco. Ok. Comparad con el otro, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea una maravilla, ni mucho menos. Pero comparad con el primero, por favor. Thank you.
juego menospreciado del Home Run de la saga. La recreativa es muy divertida. ¿Verdad que es mejor que el primero? Igual va a unos poquitos frames. Pero la música está muy bien. Y obviamente no vamos a dejar de poner el home run que se inventaron en US Gold. Pero este se descubrió, este juego era completamente en blanco y negro originalmente. Y se descubrió trasteando por dentro, como pasó en otros juegos de Spectrum, que en realidad el juego era en colores. Pero que la versión estaba ahí, solo había que sacarla a la luz. Y me está ignorando, a ver. Vamos. Hay que cargarlo a mano, supongo. No. A ver. No sé por qué me estoy cargando este. Ah, porque cinta está. Este gana bastante colores, la verdad. Igual sigue siendo una pseudo bazofia, de la que solo se salva un poco la versión de Amiga, pues está correctamente bien realizado. Curiosa la versión pintada, ¿verdad? Este, el original, tiene exactamente dos colores. Blanco y negro. Que salió, vaya. Hay otros juegos a los que le pasa lo mismo. Hay un par de Opera Soft que también estaban pensados para salir en color y al final salieron en blanco y negro. Lento con colores, buena pregunta. A ver, ¿dónde lo tengo? A ver, opa. A ver, vamos a ver si va más lento. Va un poco más rápido, pero... ¡Pero es que es todo horrendo! ¡Es todo horrendo! Por lo visto la música estaba escondida también. ¡Es horrendo! ¡Horrendo! Bueno, la diferencia es...
abismal, señoras y señores. Abismal. Hablando de... Mira, este es muy curioso. Este es... otro que intentaron en 3D. Pero está mejor que los que hemos visto hasta ahora. Pseudo 3D. Mira la mezcla. The Codemasters. No está mal, me gusta. No marea tanto como los otros. ¿Cómo lo ves? No está mal, ¿verdad? Ahora mírate este. Este juego yo no lo conocía hasta la época que empezaron a salir los emuladores y agarré el típico CD de eso que salían todo con juegos de Spectrum al principio y voy y descubro esto. Atención, porque yo me quedé absolutamente de piedra con este juego. Cambio de cara, cambio de cara, cambio de cara. Cambio de cara. Buenas noches, Arianópono. Nada, no importa que se te haya ido el santo al cielo. Siempre tienes la opción de YouTube. Voy a subir los sábados. Los sábados, si Dios quiere, subiré el programa de los miércoles. Y ya sabéis que los martes va el programa de los viernes a YouTube. Bueno, M2 Select Car, ya me va bien esto. Atención al jueguecillo. Venga, arranca. Ah, ahí. Go. Giros un poco sui generis, no gira muy bien, pero ¿qué tal? Nada mal, ¿verdad? Suenan bajitos los efectos de sonido, como para no molestar a la peña. Mejor gira raro porque es un coche antiguo. Y si este me impresionó, esperad a ver este. The Players. Estamos en 1991 ya. Miami Cobra GT. Atención a este primo hermano del Chase HQ.
Encima es de PAL Developments, un equipo de programación absolutamente mediocre que hacía todos los juegos de Hanna-Barbera para High Tech. ¿Se fue? No me jodas. Aquí no parece que se haya ido nada. Noches de San, ya lo veré. Ya lo veré cuando estén. ¿Pero qué? ¿Qué os parece? ¿Mola, verdad? Está muy bien el jueguecillo. También como el Chess HQ. Uno que tiene mucho mérito para, por lo menos para mí, y viniendo de US Gold y viniendo de Proof, es la conversión del Super Monaco GP para Spectrum. Que salvo esa señora con la cara azul. Vaya elección de colores. Digitalizaron y parece que se les cayó la el cubo de pintura. Yo creo que todas las versiones están muy bien. La mía es un juegazo. La pista tiene más detalles que tiene el de Mega Drive. Claro, no tiene el modo carrera de Mega Drive, pero salvo eso, es un pedazo de conversión. Mal, ¿verdad? Un poco bruscote, pero aquí lo importante es que se pueda jugar y se puede jugar. Hay otro en Spectrum que es una copia descaradísima de este y es el segundo juego del señor Nigel Mansell. A ver si no me equivoco, si pongo el bueno. Sí, ahora he puesto el bueno. Sí, hay que tragarse al patrocinador. Thank you.
Creo que sí soy Umbreon Idol, no hace mucho. A lo bestia. Como es un clon de... No, no es. Bueno. Un clon del Super Mónaco. Y yo creo que es peor que el Super Mónaco. ¿Verdad? Es menos frames, blanco y negro. ¿Verdad? ¿Qué os parece? A mí me gusta más el Super Mónaco de Proof. ¿Estoy diciendo que me gusta más un juego de US Gold que uno de Gremlin? ¡Sí! ¡Estoy diciendo eso! Los españoles no los estoy poniendo porque ya los había puesto. Porque son bastante infames todos. Bueno, como si no estuviera poniendo juego infame, ¿verdad? ¿Os acordáis que os comenté el tema del Top Gear? Bueno, vamos a ver el Top Gear y ya vamos a ponernos a ver los juegos de la peña. Los Homebrew que... Joder. Ahí se vais a alucinar. Este es el Top... Una beta rescatada por el Top Gear 3. Teclas Sinclair M. Sinclair y M, bueno. Eso tiene una pista esto. Pero mirad la pintaza que va a tener el Crazy Cars 3. Ya qué velocidad que tiene. La pena que solo hay esta pista, no hay, es la super beta. No tiene más coches, como podéis ver. Pero prometía, ¿eh? Prometía sin duda. Bueno, ahora vamos a empezar con los Homebrew. Vamos. El primero es un juego que empezó como un juego muy simple, que es el 4K Race, que es un juego que cabe en 4K, y luego se fue ampliando. Era el 4K Race Refueled, y luego salió esta última edición, que es el 4K Race Refueled Plus. Atención a esto, que obviamente que carga en 128K, no en Pentagon. Que era, vamos a ver, vamos a arrancar desde aquí. Pues no sé por qué. Bueno, pues primero que no vamos a ver. Este era el 2005, pero yo juraría que funcionaba. Bueno, veamos el primero de la gente de Stoska, que es este Just a Gal, es un juego de motos. Que no está nada mal. Una especie de Super Hang-On. Fire.
el más flojito de la peña de Zoskia. Apuntaban maneras ya, pero bueno, no es el Super Hangon, desde luego. Bueno, atención a este invento. Este es del 2021. Es español. Es un intento de hacer el F0. Sí, el F0 en Spectrum. Y se me cuelga. Y no sé por qué. A ver. Bien que me cargaban todos los juegos. Ahora aquí con los hombro patino. No. Bueno, vamos a con otro, por otro de Zoskia, el famoso, porque Mae lo puso, Travel Through Time. Este es una gozada. Mira, se puede escuchar música desde un CD o desde... Curioso. Venía con CD de música. Acordaos que este es un juego en el que va pasando el tiempo, tiene una historia central y conforme vamos avanzando vamos mejorando los coches porque nos va comprando coches más nuevos. En teoría este iba a tener varios volúmenes, de momento solo está este Travel Through Time volumen 1. Aunque con la afición que le han pillado esta peña a los juegos de coches, no me extrañaría que tuviéramos otra segunda parte. Mirad qué gozada lo que hicieron con el drift, lo aplicaron aquí. Mirad los efectos que tiene al chocar con las cosas. Antes me he llevado los letreros. Son todos coches soviéticos, en teoría. Como mola. ¡Wow! Es un juego de coches con historia.
¡Oh! ¡Cómo ha molado eso! ¡Me acaba de llevar un tren por delante! ¡Señores! Bueno, el famoso Drift que hicieron unos años antes también tuvo una versión recauchutada con esta versión del 2022. Acordaos que este es un juego de derrapar, pero igual mola. Valencia, tiene una pista en Valencia. Bueno, y el último de esta peña que estaba mencionando hacía rato es el que sacaron el año pasado, el último de esta peña de coches, que es el famoso Rubiño Cucaracha, que es este. Mira qué maravilla también. Es como un rarrash esto. Madre mía. Quiero un arma. Es rápido de la hostia esto. Y no sé si veis que no hay prácticamente color clash. Un poquito. Cabrón. Voy por ti, Hans. Voy por ti. Y bueno, venga, vamos a poner alguna españolada, vamos a ponerle el Turbo Sprint a Chesaez y ponete un bizcocho, nos encontraremos la semana que viene. Pero venga, Carlos Sainz, ¿cómo hacer una buena idea y joderla un poquitito por el camino? Por suerte de aquí le salió la idea para el World Rally, que dicho sea de paso,
vamos a ver el viernes. ¿Por qué vamos a ver el viernes? Porque el primer capítulo de nuestra nueva edición de del blog de The Punisher va a comenzar con algo que llevaba queriendo hacer hacía mucho tiempo. No sabía exactamente cómo lo iba a hacer y bueno, de repente se me ocurrió que podría tener su gracia hacer en directo una de las novedades que va a tener la nueva edición del blog del blog live. Va a ser los famosos patitos feos del software, pero en directo. Así que vamos a empezar este viernes con un patito feo dedicado a las recreativas españolas. Vamos a jugar a todo o prácticamente todo lo que se hizo en España, saltando juegos de apuestas y eso, claro. Gaelco a tope, por supuesto, y otros. Y Tisa, la gente de... ¡Ay! Joder, cuando estoy en directo me olvida las cosas. Pero sí, Inder, veremos grandes recreativas españolas este viernes. Acordaos, primera edición de esta nueva temporada del blog, que le he llamado el blog de The Punisher en directo recauchutado. Así que vamos a ver las recauchutadeces que nos trae el programa. Espero que os guste, espero que mucho, la edición de los viernes. Madre mía, no lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo fatal. Black Soulska, no soy manco, soy minusválido directamente. ¡Qué bárbaro! Ea, otra desgracia española. El F1 de Figurat. Más soso. Tengo chofer, ¿cómo lo sabes? Yo no tengo el carnet. Yeah. Freno de mano, ¿qué es eso? Mirad esta desgracia, teniendo en cuenta los juegos de coche que había ya. Esto es de los 90, de los últimos juegos de Figurat. ¿Dónde cuerno ha corrido? Me gustaría ver. Venga, practico nomás, yo qué sé. Esto, ahí está. Mirad qué cosa más fea, ¿eh? Algo raro me está pasando, pero igual. Yo intenté sacarme el carnet, hice... No sé qué le pasa a este, pero bueno. ¡Venga! ¡Turbo Sprint! ¡Que sí! ¡Que sí! Vamos a cerrar con el Turbo Sprint. ¿Sabéis? En este país es muchísimo más fácil sacarse el carnet. Así que soy un poco vago por no haberlo intentado, por lo menos, porque... Aquí no hay que hacer casi cursillo. El examen teórico te lo hacen en base a un librito así de 10 páginas. Y bueno, y con una semana de prácticas ya tienes prácticamente todo. Te hay que cargar en 48. Ahí estás. Venga. El Grand Theft Auto, más o menos. Ya le he cagado con las teclas. A cambiar teclas. Eso por no leer. Left, right, fire. Ahí está. Thank you.
juego preferido de Durrell es el Thanatos. Este me parece absolutamente asombroso. El hecho de que en una ciudad haya semáforos, haya gente caminando. Y básicamente lo que hay que hacer es pillar narcotraficantes. Mirad cómo pone el intermitente. Y ahí pasa un peatón. Ahora, si averiguo cómo poner la marcha atrás. Ahí está. Bueno, y conduciendo y chocando por las calles de Wellington. El juego tiene un detalle, unos detalles alucinantes. El asunto de los semáforos a mí me dejó así la primera vez que lo vi. Los peatones cruzando. Acabo de derrapar, me he comido una farola. ¿Qué había que hacer? Pues básicamente es como el Chase HQ. Pero yo tampoco lo entendía en su época. ¿Será porque lo teníamos pirata, Chesaes? ¿Será porque lo teníamos pirata? Este creo que fue antes de la bajada de precio de Herbe. Toma. Muere, cabrón. Ahí había una gasolinera para cargar gasolina. Bueno. Señora, señores. Este hay que jugárselo al fondo. Hasta aquí ha llegado la primera sesión. Vamos a hacer la voz de... de por un puñado de juegos. Hasta aquí ha llegado la primera sesión de por un puñado de juegos. Nos encontramos el viernes en el blog de Punisher Live con los patitos feos del soft español dedicados a las recreativas españolas. Patitos a 5 duros, como se llamaba el reportaje que hice en el blog. Dicho eso, muy buenas noches a todos. Ya sabéis que si queréis colaborar, de momento tenéis el PayPal por ahí, pero si hago 3 programitas más como este, se me van a activar las suscripciones. Y por ahí ya le podéis dar el botón cuando queráis. Bueno, pues nada, saluditos a todos, nos vemos pasado mañana. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!